Como todos los años, te voy a enseñar a hacer un lindo proyecto para esta Navidad. Y hoy vamos a hacer estos dos arbolitos de madera para que aproveches todos esos retazos que te han quedado en proyectos anteriores. Además, te invito a visitar en la caja de descripciones un link muy importante que se trata de las herramientas WordPro. Vas a entrar a wordprotools.store, donde vas a poder ver toda la línea de herramientas que esta marca te ofrece y que vamos a utilizar para hacer este proyecto del día de hoy. Para hacer nuestro arbolito de Navidad, te sugiero dibujarlo primero en unas plantillas que vamos a hacer con cartulina para poder transferirlas a nuestra pieza de madera. La pieza de madera es un contraenchapado que puede ser unos 5 milímetros de espesor. Para ello, vamos a voltear nuestra pieza para que nos quede un corte más limpio con la caladora y vamos a colocar nuestras plantillas aprovechando lo más posible nuestra madera y vamos a trazarlas alrededor. Te sugiero utilizar un par de pedacitos de cinta autoadhesiva de papel para evitar que se nos mueva la plantilla. Para hacer un corte lo más limpio posible con nuestra caladora, recuerda utilizar la hoja de corte adecuada para maderas. Aquí puedes ver que tiene unos dientes chiquiticos que van a evitar que nos quede sucio el corte. Para hacer el corte correctamente, no nos vamos a meter contra nuestro banco de trabajo. Lo que tenemos que hacer es sujetar nuestra pieza haciendo el corte siempre por fuera de esta área. Haremos todos los cortes por fuera de nuestro banco, sujetando bien nuestra pieza y teniendo especial cuidado con la parte de la estrella. Para hacer los cortes en esta parte y para hacer los cortes en partes curvas, les sugiero utilizar una hoja de cortes para curvas, que es un poquito más delgada que la que utilizamos anteriormente para los cortes rectos. Recuerde que para hacer cortes curvos vamos a utilizar nuestra caladora sin movimiento pendular. Thank you.
para seguir con los detalles de nuestros pinitos navideños, vamos a utilizar nuestro taladro y vamos a tomar una broca para madera de 3 octavos de pulgada. Fíjate que la broca para madera tiene una puntica que nos permite hacer muy certeramente el centro de la perforación que vayamos a hacer. Igualmente, tomamos nuestra cinta métrica y vamos a utilizar nuestro taladro para hacer unas perforaciones que van a simular unas bambalinas en nuestros arbolitos. Para evitar dañar mi banco de trabajo, voy a utilizar una madera de sacrificio. Vamos a tomarla acá, vamos a utilizar nuestro taladro en la posición de taladrar, no en la posición de martillo. ¿Ok? Y vamos a hacer las perforaciones donde mejor nos parezca que van colocadas las bambalinas. Para trabajar estos ángulos rectos, puedes utilizar una lima plana para evitar perder los ángulos rectos. Y para toda la superficie, te recomiendo utilizar lija del número 120, que cuando la apliques de manera plana, la vas a frotar así, pero para entrar dentro de las perforaciones de la bambalina, puedes enrollar un poquitico de lija que te permita girarla mientras limas los alrededores. Para hacer la base de nuestros pinos, vamos a cortar un listón de madera de 2 centímetros de grosor y debemos trasladar la medida de la base utilizando nuestro flexómetro y llevándolo hasta el listón, o podemos simplemente colocar los pinos y hacer la marca del largo que necesitamos. Necesitamos 2 listones por cada pino. Una vez que tenemos la medida, vamos a tomar nuestra escuadra y trazamos la línea por la que cortaremos utilizando nuestra sierra de calar o un serrucho manual. Ahora nuestro pino vamos a colocarle cola blanca en ambos lados de tal manera que podamos colocar nuestra base abrazando por ambos lados el pinito para que quede soportado de esta manera. Para ello podemos utilizar un pincelito y aplicamos la cola blanca con abundancia. Y tomamos una prensa para asegurarnos de que quede firmemente sujeto mientras dejamos secar. De esta manera vamos a hacer lo mismo con el otro. Una vez que están secas nuestras piezas, ya podemos utilizar este adorno de esta manera, así un adorno crudo hecho en madera, o podemos darle el acabado que más nos guste. Podemos aplicar
barniz, tinta, poliuretano, pintar nuestro arbolito, dejar que se vea la parte de la madera, como más nos guste. ¡Ey! A ti que te gusta nuestro video de carpintería, tienes cuatro maneras de ayudarnos a crecer en este canal que está hecho especialmente para los que, como a ti, les gusta aprender aquí en YouTube. La primera forma es entrando en patreon.com/domingofreire, donde tienes varios niveles de membresía con los que obtienes muchos beneficios a cambio de hacernos mejorar y superarnos aquí en el canal. Igualmente, ahora YouTube te permite hacer clic en el botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse al canal. Y ahí también tienes varios niveles de membresía que seguro te pueden interesar. Y ahora YouTube nos permite que hagas clic en el botón gracias, el botón de super gracias, con el que haces un donativo puntual que nos viene muy bien para continuar haciendo cada día mejores videos para ti. Y a ti que eres adicto a la carpintería, ahorita hemos creado varias franelas y mucho material como esta que ves aquí, que seguramente en tu país, si revisas abajo de este video, podrás ver cómo adquirir cualquiera de estos productos, y si no, en la caja de descripciones te voy a dejar el enlace directo a nuestra tienda. Igual te aconsejo remover los bordes cortantes que puedan quedar en tu pieza de madera. Puedes utilizar una lija de manera manual o utilizar una herramienta de rotación como la que yo tengo por acá. Te pueden suceder este tipo de irregularidades que las puedes remover con una lija manual o utilizando una herramienta de rotación con su punta de lija. Así le vas a ir dando con tu lija hasta que quede lo más liso posible. Y como todos los años, cuando se acercan las fechas navideñas, te enseño a utilizar esos retazos que te quedan en tu taller para hacer un lindo proyecto para la Navidad. En el caso de hoy, hicimos estos lindos pinitos de madera que seguro te van a servir para adornar ese rincón especial en tu hogar o incluso para ayudarte un poquito en estas fechas navideñas y venderlos a todas las personas que están buscando este tipo de adornos. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna. No te vayas sin antes darle un me gusta a este video, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y dejarme tu comentario. Y por supuesto, no olvides suscribirte a este canal porque nos estamos viendo en el próximo video.